Hola amigos de YouTube, les habla Kevstrak y sean bienvenidos a un nuevo speedrun en legendario de Halo 2 Anniversary. En esta ocasión estamos en la misión de alzamiento y ya estamos demasiado cerca del final. Nos faltan poquitas misiones para acabar la campaña y pues eventualmente continuar con Halo 3 y Halo 4. Así que vamos a empezar con esta misión, tiene un comienzo brusco, así que les voy a ir explicando todo lo necesario para pasarla en menos de 3 minutos, si es que no morimos, ¿verdad? Que yo sé que tal vez me muera, pero bueno, ya saben, yo soy el chico Fails. Así que vamos a comenzar disparándole a lo que es la pared. Esto con el objetivo de que llamemos la atención de los Brutes que aparecen al principio. Nos vamos a saltar a todos los Brutes con la camo y pues hay que agarrar esta espadita que me atoré un poquito. Pero llegamos hacia esta zona, hacia esta esquinita. De todos modos hay que esperarnos para que se nos regenere la camo y que... ¡Shit! Los Brutes no nos vean aquí. Casi la cajeteo. Este Brute que estaba arriba me dio con el cañón. Pero bueno, si ustedes se esconden bien, van a llegar sanos y salvos para activar la camo y evitar que los vean los demás Brutes. Aquí ya llegamos a la siguiente zona ya, sin problema alguno. Y pues bueno... vamos a continuar haciendo algunos saltos parkourenses. En esta parte, este salto me costó al principio un poco de trabajo perfeccionarlo, pero les recomiendo que se agachen justo cuando lleguen en la parte de arriba, donde van a estar estos grunts, ¿verdad? Justo en esta parte van a salir unos jackals a los que vamos a dispararle con la carabina que agarramos por ahí, y vamos a escondernos detrás de estas cajas para activar la camo y evitar que nos vean todos los brutes que están saliendo de por la puerta. Y perfecto, llegamos hasta esta zona. A veces aquí les da un checkpoint, a veces no. Pero bueno, si llegan aquí sanos y salvos, pueden usar la espada para impulsarse de estos brutes. Hay uno atrás de mí justamente, pero pues por alguna razón no te va a disparar, así que eso es muy bueno. Vamos a activar la camo justo cuando caigamos de esta zona. Vamos a saltarnos este brute igualmente y vamos a llegar aquí en esta zona donde, shit, este brute a veces los va a ver. De hecho es la primera vez que me sucede, pero bueno, activamos camo antes de que nos vean todos los enemigos, ok. Eso fue una improvisación bastante épica. Y vamos a agarrar el cañón de combustible que está por acá. Muy bien, ya nos saltamos toda la parte peligrosa. Aquí ya es importante que tengamos cuidado, ya estamos demasiado cerca del final de la misión. Solamente hay que matar a estos brutes. Shit, bueno, normalmente si queda uno les pueden dar un espadazo. Y yo voy a cambiar ya al modo clásico para ver de una mejor forma la siguiente zona donde vamos a hacer unos saltos parkourenses, el último salto parkourense de la misión. Y pues es justamente aquí, atrasito de este árbol. Vamos a ponernos justo en el borde del árbol, bueno, al ladito. Y vamos a saltar en la parte de arriba, aquí como están viendo. Es el mismo camino que seguimos cuando agarramos el muñeco que está escondido por acá en su versión Anniversary. Pero pues en esta ocasión vamos a tomar una ruta diferente hacia la derecha en esta pequeña, por así llamarlo, copuente de piedra. Y vamos a llegar justo a esta parte, pero cuidadísimo que está muy resbaloso. Lo que vamos a hacer es llegar a este punto donde está la esquina, pero si llegan... ahí está. Traten de buscar la zona específica donde es el punto final de la misión. Es un pequeño glitch del mapa. Pero bueno... así concluimos la misión de alzamiento. Es el speedrun más sencillo y más rápido que he hecho en mi vida, creo. Halo 1. Sí, creo que sí. Creo que ha sido la misión más rápida. Y así terminamos. En 2 minutos 37 segundos estuve muy cerquita del récord de Naked. Y pues obviamente siempre supero a Tommy Jorge, XD. Pues bueno, espero que les haya gustado este speedrun. De verdad, el más rápido que he hecho, creo que sí. Y pues la siguiente misión igual se hace más o menos en 6 o 7 minutos, así que espérenla muy pronto. Pero bueno, espero que te haya gustado. Recuerda compartir este video con tus amigos Spartans para que puedan pasarse esta misión y que digan ¡a la bestia! 2 minutos y medio me pasé la misión de Halo 11 legendaria. Incluso creo que lo podrían hacer con todos los cráneos. Bueno, ahí ustedes pueden investigar. Así que recuerden compartirlo y darle like si les gustó. Comenta y suscribirse. Kevstrak se despide. ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante!